tiene que asumir la paternidad de la propuesta es el presidente de la República. Él es quien la mandó aquí, como he dicho otras veces. Si el presidente de la República en verdad estuviera convencido de esta propuesta, le hubiera hecho una iniciativa preferente y ya se hubiera tenido que discutir en un sentido o en otro en el Congreso. En la medida en la que el presidente de la República no le hizo una iniciativa preferente, me da a mí la impresión de que no está convencido y que simplemente la mandó con fines mediáticos o políticos, pero no con la convicción de que tenga el deseo de que sea aprobada. Nadie del PRI la respalda y me parece que en todo caso el PRD tendría que recurrir al PRI, que es quien la propuso. Nosotros no la propusimos, simplemente somos espectadores de cómo se dé el debate en la posición de puntos constitucionales y cuando haya condiciones para un dictamen, fijaremos una postura. Pues yo considero que si la iniciativa es como dijéramos de a de veras, debería haber un debate serio y debería haber foros y debería de manejarse con el respeto que merece cualquier iniciativa de un diputado o en este caso del presidente de la República. Es muy curioso que sea una iniciativa presidencial y que el único que la esté tomando en serio sea el PRD o el que la esté impulsando por encima de legisladores del PRI. Yo creo que el país se tiene que adaptar a una nueva civilidad democrática. Estas posturas donde los ministros de culto no pueden opinar respecto de asuntos políticos, pero sí todo el mundo puede opinar respecto de la forma en la que se conduce la iglesia. Así como hay unas disposiciones anacrónicas para los ministros de culto, también habría que revisar cómo funciona el sistema democrático. En otros países democráticos, las iglesias o asociaciones religiosas tienen hasta estaciones de radio, canales de televisión, participan activamente y eso no afecta el sistema democrático. Yo quisiera que el país fuera mucho más tolerante. Pues es un tema para el presidente de la República. En todo caso, es una valoración que él tiene que hacer. Es parte de su agenda. Nosotros simplemente estamos concentrados en la nuestra. Y cuando llegue el tema, si es que llega un dictamen, fijaremos una postura como grupo parlamentario. Es el mismo grupo parlamentario que lo tenía inscrito en la sesión anterior. Nosotros tenemos la intención de que se obsequie el debate para que sea considerado urgente y obvia y fijaremos una postura. Ojalá y el PRI no rehúye el debate y podamos consensar si es posible una redacción que nos una a todos y si no, cuando menos, abrirlo a debate. Sería lastimoso que el PRI vote en contra de que se considere de urgente y obvia y nos niegue el debate al resto de los grupos parlamentarios. A ver, me parece que no hay que generar falsas expectativas. Nos guste o no, sea impopular o no, hay que decir la verdad y no puede el Congreso adoptar medidas retroactivas en perjuicio de nadie, es una disposición constitucional. Si nosotros legislamos en ese sentido, cualquiera de los expresidentes va a poder ganar un amparo fácil, liso y llano contra esa legislación. Yo preferiría decir la verdad a generar una expectativa que sé que jurídica y constitucionalmente no se puede sostener en tribunales. Pues es ya un estado donde literal, como decimos mexicanos, los llueve sobre mojado, pero también tienes que ver la frivolidad del gobernador, esta frase de que solo se robaban Twinkies o alguna cosa así en los Oxxos, me parece que no solo es el vínculo con el crimen organizado por encima del gobierno, sino la desatención de un gobernador que prefirió voltear hacia otro lado y que permitió que llevaran el caso a un grado no de colusión ni de infiltración, sino de cooptación. Pareciera que hay más crimen organizado que gobierno en Veracruz, cuando menos en este tema. Sí. Sigue siendo apremiante, pero no lo hicieron por motivos político-electorales, para no confirmar que estaban en estado de crisis. Ahora ya perdieron la gubernatura y ni así han tomado una decisión que ya debieron de haber tomado. Mira, yo no voy a descalificar nada, simplemente recomendaría que quien quiera legislar eso, lea primero la Constitución y revise la viabilidad constitucional de esa disposición. Van a ganar un amparo, y entonces la gente va a tener doble frustración, la frustración de que se les diga que se consiguió algo que luego se pierde en tribunales. A veces es mejor decir la verdad, aunque sea impopular, que decir una mentira solo para quedar bien con la opinión pública. Pues no sería válido lucrar con una mentira electoral o políticamente en ningún caso, ni en este ni en ningún otro. Las puedes cancelar para los próximos presidentes, pero a partir del actual fue electo con esos derechos y es parte de los derechos adquiridos que ya tienen un tramo que le otorgaron los mexicanos que votaron por él. Yo no voté por él, no soy responsable de esa decisión, pero lo único que se puede hacer es cancelar esa prerrogativa futuro, como es el mismo caso de los ministros de la Suprema Corte. Puedes cancelar ese tipo de prebendas a futuro, pero no puedes aplicarlas de manera retroactiva en perjuicio del pasado de nadie, porque entonces vas a ganar una serie de amparos contra esa disposición fácilmente como tercero perjudicado. A ver, no hagamos de este un tema de partidos. Yo no estoy defendiendo a ningún partido ni a ningún expresidente. Lo que estoy diciendo es
que me parece demagógico plantear un escenario que sé que es constitucionalmente inválido. Yo no voy a caer en esa trampa de decir a la opinión pública algo que sé que no se sostiene jurídicamente, prefiero decir la verdad. Si es un tema que agravia y hay voluntad en el Congreso, se puede resolver, sí, pero a futuro. A nadie nos gusta el pasado en este contexto, y habrá muchos que digan que muchos expresidentes no los merecen. Yo creo que varios de los expresidentes no las merecen, y mucho menos quizá en esos montos, pero ese no es el tema. El tema es si lo puedo arreglar o no, y no lo puedo arreglar hacia atrás, solo puedo arreglar de aquí para adelante. Pues, si juntas todas, es mucho dinero a los ojos de cualquier mexicano, pero no es significativo a los ojos de un presupuesto del orden de 4 billones de pesos. Me parece que más bien es un tema de sensibilidad. De este discurso de que hay que apretarse el cinturón, pues también nosotros tendríamos que obligar a varios a que no hayan hecho lo propio, a que lo empiecen a hacer y que se aprieten el cinturón, aunque ya no estén en el desempeño de un cargo público, pero solo se puede ver para adelante por la disposición constitucional, no se puede ver para atrás. Gracias.